Ahí está. Primero, dos palabras sobre el parcial. Bueno, obviamente todos saben que ya aprobaron todos, así que felicitaciones, estamos muy contentos por eso. No sé qué les pareció a ustedes, algunos si quieren hacer alguna devolución o algo. Yo con los chicos y las chicas de mi subcomisión ya estuve hablando, pero me interesa que más o menos la impresión de todos. Yo por mi parte lo encontré dentro de todo accesible. Y qué sé yo, era bastante, quizás alguna pregunta, tuve alguna duda por algún tipo de ambigüedad, pero dentro de todo fue sencillo. Bien, bien, bien. La idea era que hacerles preguntas así, dentro de todo, básicas, pero que ustedes tienen que saber sí o sí al momento de, a este punto del cursado. Y bueno. La mayoría ha aprobado o sea, con casi todas las preguntas correctas o pocos errores, y la mayoría, al menos lo que yo estuve revisando, mucho estuvo vinculado con errores de la libertad condicional y condena condicional, que bueno, si bien es importante, lo cierto es que lo sorprendió y bueno, no, tampoco, no es grave. Así que eso es solo un repaso y Yo tengo una pregunta con respecto a una de las preguntas que había. dale. No sé si se escucha. Había una pregunta que decía que cuánto tiempo, no me acuerdo exactamente porque encima no les hay fotos, pero que el fiscal podía tener detenido al imputado hasta presentarlo ante el juez. Decía verdadero y falso. Bien. Para mí esa respuesta es falsa porque hay una limitación en cuanto al tiempo, lo establece el código. Y decía Sí. verdadera, yo no sé, era media confusa. Sí. Y después también otra con respecto a la suspensión del juicio a prueba, que bueno, yo todo lo que leí, las fichas hablaban de las teorías que hacían mucho hincapié con el tema de la... cuando se trataba de una pena con sanción de inhabilitación. Y como que se hizo mucho hincapié en eso, y después había una pregunta que decía que cuando no procedía, y estaba entre, habían tres opciones, una que no era, y una que era cuando se preveía una pena de inhabilitación, y otra cuando no procedía la condena condicional. Y si bien las últimas dos eran posibles respuestas, yo me fui más por lo que habíamos visto en clase. Y al final era la de condena condicional, entonces como que a mí me pareció un poco raro. Bien, bien. En cuanto a la primera, tendríamos que ver bien cómo está redactada. De lo que vos me contás mucho no me doy cuenta, pero yendo al fondo de la cuestión, un fiscal tiene facultades de detener a una persona. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto tiempo, cuál es el plazo máximo que puede tener a un fiscal detenido a una persona sin llevarlo frente a un juez? 72 horas prorrogables por 24 más. Bien, ese es un concepto que tiene que saber así básico. Hasta dentro de esas 72 horas, y creo que por ahí venía quizá la pregunta, ¿el fiscal le puede dar la libertad? ¿O no? Sí. Sí, por el 218. Exactamente. O sea, él lo puede detener y le puede dar la libertad hasta llevarlo frente a un juez. Si no le da la libertad, lo tiene que poner frente a un juez dentro de ese plazo. No sé bien a dónde iba la pregunta, quizás puede estar o mal redactada o mal cargada, pero la pregunta iba a que ustedes sepan estos conocimientos, me parece. A eso iba Claro, el yo tema. me orienté más que nada. Sí, yo fui por las 72 horas más las 24 que se puede prorrogar, entonces, y la respuesta era verdadero o falso. Y para mí era falsa, no era solamente hasta que se lo presenta ante un juez. Por eso, quizás era, Bien. Capaz me fui que era más por ese confusa. lado. Está bien.
Con respecto a la segunda pregunta, si me interesa, si un delito prevé la pena de inhabilitación, ¿es susceptible que celebremos una probation, una suspensión del juicio de prueba en Santa Fe? Sí, se tiene como regla de conducta. Se le tiene que imponer como regla de conducta. En la regulación del Código Penal hay un problemita con esto. ¿Alguien lo tiene presente? No está tan claro en el Código Penal. Sí, el Código Penal no lo habilitaría en principio. Pero el procesal sí. En cambio, el Código Procesal Penal de Santa Fe dice, no hay problema, en tanto y en cuanto, como una regla de conducta, vos te autoinhabilites. ¿Se entiende? A eso quizás iba la pregunta. En cambio, si no procede la condena condicional, mal podemos celebrar una suspensión del juicio a prueba. ¿Se entiende? Es decir, si no procede la condena condicional por algún motivo, que ustedes lo van a buscar en el Código Penal, nunca va a proceder, ni en el, según la legislación del Código Penal, ni la legislación del Código Procesal Penal de Santa Fe, una probation. A eso iba la pregunta, me parece. ¿Sí? Claro, era enfocada al Código Penal, y entonces a mí me generó confusión a la regulación del Código, por eso. Claro, tenía una trampa que era para que ustedes identifiquen qué código se aplica, o sea, qué regulación se aplica, la regulación del Código Penal o la regulación del Código Procesal. Si ustedes toman la correcta, que es la del Código Procesal, van a ver que la inhabilitación no es un problema para la probation. En cambio, sí la condena condicional. ¿Está bien? Claro, sí. A eso iba. Yo dije, bueno, en penal 1 lo vimos con el Código Penal. Y ahora en esta materia estamos viendo con el Código Procesal. Digo, entre la duda entre las dos opciones, me fui por la del Código Procesal. Pero bueno, tampoco era. Por eso digo, bueno. Es que lo que yo trato de decirte es que es la del Código Procesal. Tendríamos que ver la pregunta en concreto porque estábamos hablando en el aire. Pero para dejarlo así ya claro, o sea, yendo al fondo de la cuestión, ustedes, si están en Santa Fe en un delito ordinario y van a aplicar una probation, ustedes tienen que fijarse cómo está regulado el instituto en el Código de Santa Fe. Porque eso regula la acción y es una potestad de la provincia. ¿Está bien? Al margen de la pregunta, salimos de la pregunta. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, felicitaciones. Los que no se presentaron o las que no se presentaron, vamos a hacer alguna segunda instancia, seguramente. Aún no está definido, así que, bueno, si bien son pocos. Pero bueno. Gonzalo, yo te quiero hacer una pregunta respecto al tema de la nota de concepto, porque los llamados de junio y julio son muy juntos. Yo, en lo personal, no creo que la vaya a rendir ahí. Pero después, en octubre, ¿se vuelve a respetar la regularidad? O sea, a mí me tomaría el Luis. Sí, sí, por supuesto. Ah, o sea que entonces la nota de concepto se mantendría. Obvio, sí, sí. Pero preséntense. Así se lo sacan encima rápido. Pero no bien, llego a la materia y presentarme, atirarme por tirarme, no me gusta. Ah, está bien. Bueno, veo mucha gente con la cámara apagada, les pido por favor que la prendan, así ya arrancamos con la clase. Es bastante odioso ver todo oscuro, ¿ok? Ahora comienza una clase sobre libertad, ¿está bien? Yo voy a hablar, no sé, no voy a hablar tanto, pero es necesario que nos saquemos todas las dudas acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo lo que digamos acá o no digamos acá va a entrar en el examen. O sea, una pregunta de libertad o de medidas cautelares va a haber seguro en el examen, así que me interesa que agotemos todas las dudas acá, ¿ok? Y después en la clase del viernes. Van a ver en el cronograma que es muy vertiginoso, después empieza todo lo que es el juicio, donde van a haber unas nociones mínimas de litigación, etapa preliminar, que también es bastante conflictivo, y recursos, y después el final. Así que les digo esto para que
presten atención, le den bola a este tema. Si tienen alguna duda, vayan interrumpiéndome porque no vamos a volver, o nos va a costar volver con detalle a lo que no veamos hoy, ¿ok? Quedan temas como muy, muy gruesos todavía. Así que los invito incluso a tener los micrófonos abiertos e interactuar, primero para hacerlo más divertido, y segundo para que la duda que tenga cada uno probablemente sea la duda de un montón, ¿eh? Así que me hacen un favor si intervienen. Yo ahora preparé un prezi rápido, pero para hacerlo un poco más divertido. A ver. Ahí está. Todos están viendo las burbujitas, ¿verdad? Sí. Ok. Un segundito. Bien. ¿Se ve claro? ¿Se ve bien? Bueno, podemos entonces ya entrando bien lo que va a ser la clase. La clase en general, o sea, es medidas cautelares, arresto, situación, ¿sí? Son cosas que son bastante, creo, sencillas, el arresto, la situación, la diferencia entre arresto y aprehensión, que la pueden ver más adelante, pero me parece cosa que si ustedes leen, en esto lo llevo al código comentado, no van a tener mayores inconvenientes, ¿sí? Lo que sí quiero centrarme es sobre las medidas cautelares. Y en eso podemos hacer una rápida distinción en medidas cautelares reales y medidas cautelares personales, ¿sí? Una medida cautelar real, ¿cuál sería? La fianza. No sé si el nombre técnico correspondía, correcto. No, la fianza no, porque vos estás afianzando. No, me parece no. ¿La inhibición? Claro. Embargo e inhibiciones son medidas cautelares que son muy comunes en el proceso civil y también están en el proceso penal. Entonces a veces genera algunas dudas, quizás. El Chapa le pregunta en el examen si se puede trabar un embargo en un proceso penal y ustedes se quedan así medio sorprendidos porque quizás no es común y es plenamente válido. Después tenemos las medidas cautelares personales, ¿sí? Y sobre todo yo me voy a enfocar en lo que es la prisión preventiva. Y es, o sea, voy a ir a la más gravosa para después volver a medidas cautelares personales menos gravosas o distintas a la prisión preventiva, ¿sí? Y el problema más importante que nos enfrenta la prisión preventiva, ¿cuál es? Ustedes me lo van a saber decir. El principio de inocencia. Exactamente. ¿Por qué? Y porque estás cumpliendo lo que sería una pena sin una condena. Exactamente. Se estaría adelantando la pena. Se está adelantando la pena sin que haya una sentencia, incluso sin que haya un juicio, y en muchas oportunidades recién comenzando la investigación. ¿Okay? Es como que estás privando de la libertad a una persona en forma adelantada. Exactamente. Entonces, el encarcelamiento preventivo, el encarcelamiento previo a la sentencia, previo al juicio, nos genera una tensión que puede ser explicada de diferentes modelos teóricos. ¿Sí? Y básicamente hay 5 formas de explicar qué hacemos con la prisión preventiva. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿O cómo estudiarla? ¿Cómo estudiar este instituto? El primero de esto, yo después le voy a dejar una ficha
de Winter, muy cortita, de tres hojas, que básicamente dice todo lo que voy a decir en la primera parte. Así que no se asusten. El primer modelo teórico dice que es una herramienta esencial de la política criminal. Lo toma como un instituto fundamental para la eficacia del poder punitivo. Tiene una base bastante autoritaria y es común en los sistemas inquisitivos. ¿Sí? Dice que es la única forma que permite combatir la delincuencia. Habla mucho del derecho penal del enemigo. Estamos hablando de que tenemos a un sector de la sociedad que lo criminalizamos, que ya sabemos que son delincuentes, y que cuando son detenidos, básicamente la persona que está detenida tiene que continuar presa. Dice que básicamente los requisitos reales para que proceda una prisión preventiva es la peligrosidad del sujeto, ¿sí? Que el sujeto no vuelva a delinquir, o una persona que es reiterante, una persona que comete muchos delitos o que tiene muchos antecedentes, probablemente lo vuelva a hacer y esa persona la tenemos que neutralizar. Y la otra es la gravedad del hecho. Frente a un hecho muy grave, esa persona tiene que quedar detenida inmediatamente. Acá vemos que se mezcla mucho las finalidades de la pena. ¿Sí? Este es un modelo bastante autoritario que explica la prisión preventiva. ¿Sí? En un Estado democrático no puede ser esta la razón por la cual nosotros encarcelamos preventivamente a las personas. ¿Estamos de acuerdo o no? Un segundo modelo para explicar esto es la teoría general del proceso que ustedes probablemente un poco manejan. Y es bastante común. O sea, yo acá tranquilamente me podría sentar a explicarle qué es la prisión preventiva desde los requisitos de cualquier medida cautelar. Que usted, se los pregunto, que ustedes seguro lo manejan. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda una medida cautelar en general? Peligro, la demora, verosimilitud en el derecho y contracautela, ¿no era? Sí, y falta uno. Proporcionalidad. Exactamente. Esos cuatro requisitos en la teoría general del proceso permiten despachar una medida cautelar. Si nosotros nos ponemos a hacer una analogía entre la prisión preventiva y un embargo, vamos a ver que si lo vemos de esta óptica no hay muchas diferencias, ¿o no? Si ustedes ya leyeron el 219, no, el 220, van a ver que están esos requisitos, ¿o no? ¿Quién me puede decir rápidamente, llegando al final, los requisitos del artículo 220 para que proceda la prisión preventiva? Peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación. Elemento de confusión que presuma la autoría o participación del hecho. Ese es el inciso 1. El inciso 1 nos estaría diciendo lo que en la teoría general del proceso se conoce como la verosimilitud en el derecho. Acá sería como la apariencia de responsabilidad y que el hecho existió. El inciso 2. El inciso 2, chicos. Que la pena privativa de la libertad que razonablemente pudiera corresponder en caso de una condena sea efectiva ejecución. Bien, eso, ¿a qué requisito de la teoría general del proceso está haciendo mención o relación? La proporcionalidad. A la proporcionalidad. El tercero serían los requisitos más procesales, que sería el peligro procesal, o sea, el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio. No hay contra cautela porque la estaría aplicando el Estado y al Estado se lo presupone solvente. Bien, este modelo de la teoría general del proceso, muy utilizado, es superador al anterior. Superador porque no niega que hay una tensión entre el derecho de una persona, en este caso la libertad, pero también lo podríamos asimilar con la propiedad. Cuando nosotros vamos a un embargo, si bien no le estamos quitando la propiedad a esa persona, se la estamos afectando de alguna manera en cuanto a su disposición. O sea que ve una tensión contra el derecho subjetivo de una persona y la voluntad o asegurar
el proceso. El tema o el problema que tiene este modelo teórico es que es muy poco permeable a receptar problemas, por ejemplo, de la criminología, y no nos explica muy bien cómo funciona la prisión preventiva. Por ejemplo, desde este modelo, nosotros no podríamos explicar por qué las cárceles están llenas de gente sin condena que proviene de una misma clase social o de un mismo segmento social o que tiene las mismas carencias. ¿A ustedes les cabe alguna duda que el 80, el 90% de la población carcelaria que está condenada es del estrato más pobre de la sociedad? Y lo mismo ocurre en el mismo porcentaje con la prisión preventiva. Desde eso, la teoría general del proceso se queda sin herramienta para explicar por qué pasa eso. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Es importante que nosotros veamos esta distinción, porque tranquilamente nos podríamos quedar con este modelo, explicarlo, e incluso ustedes podrían desarrollar una pequeña clase y todos los conceptos que ustedes digan van a estar bien. El tema es que nos vamos a quedar corto con un montón de problemas del proceso penal. El tercer modelo es el modelo constitucional del proceso penal. Es esta escuela constitucionalista que inició su máximo exponente, es Julio Mayer, nos dice que en realidad el proceso penal en general y todos sus institutos están regulados, diagramados desde la Constitución. Nosotros podríamos dispensar de tener un código procesal penal y vamos a tener las reglas mínimas de un proceso regulado en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución nos dice que no podemos detener a alguien sin orden, que no podemos entrar a una casa sin orden, que para aplicar una pena tenemos que hacer un juicio, y que no es cualquier juicio, ¿sí? El juicio del que habla la Constitución es un juicio por jurados. Si estamos hablando de un juicio por jurado, es imposible que sea un juicio escrito, ¿sí? Es un juicio oral, que no, y el sistema procesal no es cualquiera, es un sistema procesal adversarial y acusatorio, porque es el único que contempla el juicio por jurados. Entonces van a ver que desde la Constitución ya se diagraman un montón de institutos que no los tenemos que buscar en los códigos procesales, sino en la Constitución. Esa es como la escuela constitucional del proceso penal. Esta escuela también desarrolló cuáles son los requisitos para una prisión preventiva, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, desarrolla qué se tiene que dar para que una prisión preventiva entre en el contexto de la Constitución. ¿Cuál es el problema de este modelo? Es que, en primer lugar, la escuela constitucional explica todo el proceso penal desde la armonía. Es decir, como que todo funciona armónicamente y no hay conflicto. Nosotros, volviendo a la clase número uno, nosotros vemos que hay una tensión constantemente, ¿o no? ¿Tensión entre qué? Pregunta. Eficacia y garantía. De la política criminal y la eficacia de la persecución. Política criminal y la eficacia iría más o menos el mismo contra las garantías. Exactamente, el sistema de garantías. Nosotros entendemos al proceso penal como una antinomia fundamental, ¿okay? Que está en constante tensión. Y no hablamos de armonía, porque nunca va a haber armonía, porque buscan esa fuerza, objetivos que van a ser siempre contrapuestos. Uno, te quiere meter en cana lo más rápido posible y lo más eficaz posible, y el otro quiere que se cumplan absolutamente todas, y está en constante expansión el sistema de garantías. Cada vez promueve que haya más garantías, ¿sí? Entonces nunca vamos a hablar de armonía. Vamos a hablar de equilibrios. Equilibrios que están en tensión y son dinámicos. ¿Bien? Y después, el modelo
teórico que nos aporta la escuela constitucional no nos sirve para contener el fenómeno abusivo de la prisión preventiva. Es decir, ahora todos los presos, cada vez hay más presos preventivos. Yo no estoy tan fino con los números, no los pude encontrar, pero Santa Fe creció exponencialmente la cantidad de presos preventivos que hay. Es un fenómeno así en Latinoamérica. Nosotros con la implementación del sistema adversarial, es decir, del nuevo Código Procesal Penal, las prisiones preventivas, la cantidad de presos preventivos se creció exponencialmente, ¿sí? Y nadie diría que no se hizo dentro de este régimen constitucional, en grandes rasgos, algunos habrá casos que no, pero no nos sirve ese corpus teórico para explicar por qué cada vez tenemos más presos preventivos y estamos cada vez más en alza. ¿Se entiende? Máximo Soso habla de eso, de cuando hay una ficha que se llama Desde una cárcel, el proyecto normalizador disciplinante, cuando habla de la cárcel como una prisión o desde el proyecto normalizador disciplinante hacia una jaula, hacia ver a la prisión como una jaula donde se aloja gente y no se hace nada. Exactamente. Esa es la palabra. Uno de los máximos criminólogos de la Escuela Santa Fecina, es muy crítico de esto, y bueno, si lo leen van a ver, ellos van un poco quizás al modelo teórico que voy a desarrollar a continuación, pero lo que nadie puede negar es que cada vez hay más presos preventivos en Santa Fe, en el sistema federal y a nivel nacional. Entonces, tenemos que hacer algo, y el modelo constitucional por ahí se queda un poco corto. El cuarto modelo teórico dice, acá no hay nada que hacer. Encarcelar a alguien preventivamente es inconstitucional y punto. Tenemos que abolir a la prisión preventiva, la tenemos que sacar, erradicar para siempre y generar un proceso penal sin presos preventivos. Es irreconciliable. Acá no hay excepción que valga. Ellos dicen que, por ejemplo, para erradicar la tortura se la tuvo que prohibir completamente. Mientras vos permitas un mínimo de tortura, la tortura nunca va a estar erradicada. Lo mismo pasó con la esclavitud. ¿Bien? Entonces, en tanto y en cuanto nosotros aceptemos excepciones, aceptemos que esto sea de última ratio y todo, va a seguir existiendo. Y de hecho, y ahí viene la criminología, nos dice... cada vez tienen más presos preventivos. Hay que erradicar esto para siempre. Un gran exponente de esto es Gustavo Vitale, que si ustedes googlean van a encontrar un montón de artículos donde él básicamente dice esto es inconstitucional, no se puede hacer más nada, no le busquen la vuelta, no le busquen la excepción, porque el código, la Constitución es clara en decir que únicamente vos vas a poder meter preso a una persona luego de un juicio oral, y con sentencia firme. ¿Está bien? Por eso yo decía que por ahí Máximo Soso creo que estaría más de acuerdo con esto. Y hay un quinto modelo, que es el que nos trae Alberto Binder. El Chapa lo cita todo el tiempo, yo todas las veces que puedo lo cito, Alberto Binder, porque creo que es él quien nos trae las visiones más novedosas para explicar todos los institutos del proceso penal. Y básicamente lo que hace en la obra, lo que hace Alberto Binder en su obra es crear un corpus teórico nuevo que nos permita explicarlo, el proceso penal y sus institutos, con una visión renovada. ¿Y por qué es importante esto? ¿Qué dice él? Si nosotros utilizamos el corpus teórico, es decir, la desarrollación, el desarrollo teórico que se hizo para explicar el proceso inquisitivo o el proceso mixto, que se hizo en un tiempo y en un lugar determinado, cuando nosotros implementemos los nuevos códigos adversariales, como el de Santa Fe, pero le apliquemos ese corpus teórico
viejo, se va a producir un fenómeno que él llama la reconfiguración inquisitorial del sistema. Es decir, nosotros estamos en un sistema acusatorio adversarial muy novedoso de última generación, pero le implementamos, le echamos una nafta que es vieja, que es para, para explicar cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el sistema inquisitivo o un sistema mixto. Entonces eso hace que los operadores desarrollen las prácticas que saben, que aprendieron, y termina volteándose o impulsando un sistema que es acusatorio, adversarial, cuya regla tiene que ser la libertad, por ejemplo, a tener la mayoría de las causas con gente presa. ¿Se entiende? Esto no digo que ocurra, pero lo estoy como exagerando para ser más claro. ¿Se entiende? Y ahora voy a hacer como un paréntesis, me voy un poquito de tema, pero para explicar que Alberto Binder es también, y promueve también la abolición. La abolición también del sistema penal y por lo tanto también de la prisión preventiva. Pero no desde la óptica que banalmente se le da al abolicionismo. El abolicionismo, explica él, no es poner una bomba o esperar una bomba al derecho penal y que no exista más, o esperar que mágicamente o utópicamente las sociedades dejen de actuar como actuamos y el derecho penal y los conflictos no existan más. Eso no es el abolicionismo. Entonces acá me voy a ir, y este es el paréntesis, al sistema institucional de conflictos. Esto no hace falta que lo anoten, ni mucho más. Solo que le presten atención a esto, que va a ser 2 minutos. Sí. Eso no tiene que ver con lo que Binder decía en uno de los videos de gestionar, no gestionar el orden, sino gestionar los conflictos. Sí, eso sería la base. Y después, ¿cómo gestionamos esos conflictos? Va por ese lado. Quiero retomar eso para explicar por qué él pretende abolir la prisión preventiva. Nadie le va a preguntar esto en el final. A eso lo que voy es que no anoten, solo presten atención. El sistema institucional de conflictos tiene diferentes niveles que van desde la menor intervención del Estado a la mayor intervención del Estado. ¿Sí? Esto es un concepto sencillo. El primer nivel para gestionar los conflictos, ¿sí?, que tiene una sociedad, es la coordinación entre el Estado y la sociedad. Y acá el Estado prácticamente no tiene injerencia. Hay muchos conflictos que se resuelven en el ámbito familiar o que se resuelven en el ámbito de pequeñas comunidades. Ellos resuelven sus conflictos y hay muy poca injerencia del Estado. Un segundo sistema de gestión donde hay más injerencia son los modelos de referencia, donde el Estado implementa ciertos modelos. Por ejemplo, si tomaste, no manejes. Si el que rompe paga, si firmás un contrato, cumplilo. Esos son modelos. O sea, hay que actuar de esta manera y de esta manera vamos a evitar y resolver conflictos. Si incumpliste un contrato, pagalo o responde por eso. Hasta acá tiene una mayor injerencia, pero dentro de todo es poca. Un tercer espacio, un tercer sistema es el espacio de conciliación. Ya la gente no se puede poner de acuerdo sola y necesita ciertos espacios para conciliar, para encontrarse. Y ahí hay muchas instituciones de la sociedad civil que permiten el encuentro de las personas, de la civilización, para resolver estos conflictos. Cuando ya esto no va funcionando, tenemos un cuarto sistema que son institutos de conciliación. Acá el Estado le asigna la razón a alguien. Por ejemplo, a través de los juicios civiles, de los juicios administrativos, de los juicios laborales. ¿Sí? Acá estamos diciendo, acá tenemos un problema, no nos ponemos de acuerdo. Entonces vamos a esta institución de conflicto, a este sistema institucional, y le decimos, bueno, yo digo que él me despidió indebidamente, yo digo que sí, y acá alguien tiene la razón.
Y después existen conflictos que no alcanza con eso. ¿Eh? Que ya son, y ahí requiere la intervención violenta del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se matan a una persona, si nosotros diríamos que vaya la justicia civil a pedir una indemnización, tendríamos serios problemas. ¿Sí? Si yo lo único que puedo hacer frente a que me maten un familiar es ir a pedir una indemnización, generaría tres problemas. El primero es que yo no estaría muy tranquilo, ¿sí? Y probablemente quizás me compre un arma para defenderme, porque no me alcanza con esa respuesta que me puede dar el Estado de ir a pedir una indemnización. Indemnización o que repare el daño de la persona que me mató, a eso me refiero. Después generaría que la gente que tiene mucho dinero podría fácilmente pagar esa indemnización, esa reparación y que no le pase nada, y seguir matando. Y la gente que tiene nada de dinero, al cual yo no le puedo hacer ningún tipo de extracción compulsiva de su dinero porque no hay nada para liquidar, también sería impune. Entonces acá no estamos dando cuenta de que necesitamos algo más. Y ahí viene la intervención violenta del Estado con su instituto. Que, ¿cuál es el instituto violento que aplica el Estado? La pena. La pena. Exactamente, la pena es la violencia estatal, regulada. Para esos casos, la pena, o sea, los institutos violentos se tienen que resolver para los casos más graves, más extremos. Esto nos dice el principio de última ratio. Seguro lo vieron en derecho penal, ¿o no? Bien. ¿Qué propone Binder? Propone la abolición, pero desde la redistribución de los problemas, de la reubicación. Es decir, ahora por todo se va al derecho penal, ¿o no? Cualquier problema que tenemos con el vecino, se hace una denuncia y vamos al derecho penal. Cualquier tipo de conflicto, incluso conflictos muy grandes de la política, terminan en el derecho penal. Hay una sobrecarga endémica del derecho penal porque el resto de los institutos, el resto de los espacios, están en crisis, no funcionan, no son aptos para que la gente resuelva su conflicto. Entonces se va sobrecargando en el sistema penal. ¿Lo estoy paneando o me van siguiendo? ¿Me van siguiendo hasta acá? Quiero llegar a que lo que propone Binder es cada vez ir reubicando esos problemas del sistema penal, ubicarlos en el sistema de gestión de conflictos. Es decir, que se resuelvan por medios no violentos, que no requieran la intervención de violenta del Estado. Es decir, que no requieran una pena. ¿Sí? Ahí vamos a tener todas las salidas alternativas y vamos también que fortalecer la justicia civil, la justicia laboral, para que sea más ágil, para que resuelvan mejor los problemas. ¿Cuál sería el objetivo de la abolición, como lo entiende Binder? Es ir sacando cada vez más problemas del sistema penal e ir reubicándolos hasta que cada vez se haga más chico el sistema penal, la respuesta penal. Y cuando tengamos cada vez los problemas más graves, ir sacándolos hasta su abolición. ¿Se entiende lo que es el abolicionismo según Binder? Es ir reubicando esos conflictos en otros lugares para una respuesta no violenta al punto tal que se comprima tanto y se extingue. ¿Se entiende? ¿Cómo se hace con los tres problemas esos que habías dicho? De que la gente, por ejemplo, con gente con mucho dinero que queda impune y la gente con poco dinero que queda impune y que la gente siente esto de la inseguridad. ¿Cómo se hace, digamos, para solucionarlo con el abolicionismo? Con la reubicación de los conflictos, por ejemplo, si nosotros estamos, por supuesto que frente a un homicidio vamos a estar cada vez más dificultados de reubicar ese problema en otra parte. Es decir, llegar a una conciliación entre el imputado y las familiares de la víctima. Quizás ahí vamos a tener que reservar el derecho penal, es decir, la respuesta violenta para estos casos. Estamos hablando de casos de los más graves. En la actualidad, la mayoría
Es decir, la población carcelaria no está, no, la mayoría no está presa por homicidio. La gran cantidad de la población carcelaria está detenida por delitos contra la propiedad. Si vos me llevas a un robo, yo creo que hay un montón de respuestas para que no haya una respuesta penal. Es decir, que haya una absolución, que haya respuesta, que la persona vaya a la cárcel, sino que podríamos ser mucho más creativos de qué tiene que hacer esa persona realmente para resocializar. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Entonces, si queda claro este concepto de que lo que buscamos es reubicar, y de esa forma reubicar hasta tal punto de achicar y que no sea necesario, eso es lo que él entiende por abolicionismo. Entonces, fin del paréntesis. Lo mismo ocurre con la prisión preventiva. Buscar que el instituto de la prisión preventiva sea realmente excepcional para la cautelar el proceso. Y ahí vamos a ver que hay un montón de otras salidas distintas a la prisión preventiva. Pero continúa diciendo Binder que el encarcelamiento preventivo no es constitucional, no tiene una base constitucional. Incluso, tomando las palabras de Carrara, dice, la prisión preventiva es inmoral. Él no reniega de eso. Él no cambia argumentos para sentirnos tranquilos. La prisión preventiva no tiene una base constitucional. Ahora, él dice, podemos tomar dos caminos frente a esto. El primer camino es entender que como no tiene base constitucional, es decir, estamos aplicando una medida ilegal, hay que combatirla como todas las medidas ilegales. Hay que denunciarlas, no hay que aplicarlas, no hay que pedirlas. Y eso nos llevaría un poco al punto número 4. No hay diálogo. Ahora, el otro camino, y que es el que propone él, es la intolerabilidad. Es decir, desarrollar estándares para decir, miren, esto es inconstitucional, pero lo toleramos. Esto puede sonar medio disruptivo, pero por ejemplo hay un montón de cosas que están prohibidas por la Constitución que nosotros toleramos. ¿Sí? El artículo 14 bis dice que todos vamos a tener una vivienda digna, que la ley va a asegurar que todo ciudadano tenga una vivienda digna. ¿Ustedes piensan que todos tienen una vivienda digna en Rosario? Ya le digo. Para nada. Para nada. Sin embargo, lo toleramos a eso. Mientras lo toleramos, buscamos como sociedad que cada vez sea más la gente que tiene una vivienda digna. Pero lo toleramos. De la misma manera, dice que el artículo 18, que las cárceles van a ser sanas y limpias. No para el castigo. No, no tengo que decir nada. Las cárceles no son sanas y no creo que estén limpias. Sin embargo, las toleramos. Y por supuesto que es retributivo, o sea, por supuesto que es castigo. Una cárcel como Piñero, donde están encerrados, no tienen ni para trabajar, no tienen nada, no estudian nada. Coronda sí, alguno tuvo la oportunidad de ir a Coronda, sí tienen espacios donde los internos pueden trabajar, pueden dispersarse. Estos están encerrados las 24 horas. Pero las condiciones e infraestructura no dejan de ser malas, así que es lo mismo que... Ni hablar, ni hablar. ¿Bien? Entonces, lo que dice es, tenemos que desarrollar un nuevo corpus teórico y establecer que nosotros... Decimos sí, bueno, esto es intolerable. Y al final de la clase vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pero rápidamente, por ejemplo, hay cosas que nosotros estaríamos ya de acuerdo que son intolerables. Por ejemplo, que una persona esté presa preventivamente 6 años. ¿A ustedes eso le parece tolerable? No.
Bien, ahora, si yo le digo que va a estar preso 15 días, ¿les parece más tolerable? ¿Sí? Bien, esta dinámica que propone él es la que permite desarrollar un saber práctico que a los operadores jurídicos le da un montón de respuestas que no tenemos, porque a nosotros nos enseñaron con el corpus teórico de un sistema inquisitivo y respondemos con ese saber práctico, y vamos a ver cómo hay un montón de falencias que nos llevan a la reconfiguración inquisitorial de que les hablaba. ¿Sí? A mí me interesaría desarrollar este quinto modelo. ¿Sí? ¿Qué pasa en el estado en que están ustedes de su formación? Para discutir esto, nosotros tendríamos que estar muy solventes en el modelo número 3, es decir, cuáles son los principios que constitucionalmente se requieren para que haya un encarcelamiento preventivo. Entonces, si nosotros quizás estuviésemos en una clase de posgrado donde ya hablamos un idioma más común, quizás lo que habría que hacer, si yo fuese un docente responsable, es no volver a repetir lo que probablemente ya saben, sino ya perforar, profundizar este quinto modelo. Si bien nosotros vamos a tocarlo, nos vamos a ir un poquito más atrás al sistema constitucional. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Alguien quiere hacer una acotación, algo que me dé cuenta que están despiertos? Nadie. Bueno, ok. Entonces, vamos a profundizar el modelo constitucional sabiendo de que hay algo más, ¿ok? Sabiendo que no hay que quedarse con esto. Esto es algo por ahí estático que se puede profundizar. ¿Bien? ¿Por qué decimos un nuevo punto de partida? Ya cuando nosotros empezamos a entender que el proceso penal está regulado no solo por el código, sino primero por la Constitución, por los pactos internacionales, vamos a entender que la regla es la libertad, que el principio de inocencia es claro, por lo tanto, un proceso penal que pretenda ser constitucional tiene que tener como regla la libertad del imputado. Y eso nuestro código lo recepta. Esto que a ustedes les parece algo quizás obvio, no era obvio. Previo al 2014, cuando nosotros teníamos un sistema inquisitivo, y actualmente en el sistema federal, la regla es la prisión. Y quizás parece sorprendente o parece burdo decirlo, pero la regla es la prisión. Y en caso de que el delito sea excarcelable, seguramente ustedes escucharon esto mil veces en los medios, si el delito es excarcelable, saldrá. Es decir, eso nos está dando la regla que primero te meten preso y después, si se dan las condiciones, salís. La regla era la prisión. En cambio, ahora, la prisión preventiva es completamente excepcional. ¿Por qué? Porque la regla es la libertad. ¿Bien? Todo lo que yo estoy diciendo ahora, o sea, a partir de ahora, es algo que ustedes tienen que saber como, si son religiosos, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque si va a salir algo en el examen sobre prisión preventiva, va a estar acá. Así que a esto sí denle mucha bola. Y sí háganme preguntas si no entienden. ¿Ok? Entonces, la regla, la libertad. Entonces, la escuela constitucional nos dice, bueno, hay una serie de principios que son derivados que se tienen que cumplir para que la prisión preventiva esté de acuerdo al marco de la Constitución. Y ustedes, lo primero que se deberían preguntar es, ¿por qué? Si comenzamos la clase diciendo que hay una tensión con el principio de inocencia, estamos hablando de que hay un modelo constitucional sobre la prisión preventiva. A lo que voy es, ¿cuál es la base constitucional de la prisión preventiva? Y acá les hago una pregunta a ustedes.
¿dónde piensan que está? En el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿En qué parte? Ay, no me lo acuerdo ahora el artículo de memoria, ahora lo busco. No, donde dice que nadie puede ser arrestado si no es en virtud de una orden emitida por una autoridad competente. Exactamente, exactamente. Cuando nosotros decimos que nadie puede ser arrestado sin una orden previa emanada de una autoridad competente, la Constitución nos estaría aceptando que se puede arrestar, es decir, se puede privar de la libertad o de su posibilidad de locomoción, de moverse, previo a una sentencia. Entonces, desde acá, ahí tomamos la base constitucional. Es decir, si se acepta el arresto, se está aceptando una privación de la libertad previa a la sentencia. Acá, arresto, no lo tomen como el sentido técnico que lo dice el código. Porque el arresto que habla el código, ¿cuál es? Acá le pregunto porque esto se saca leyendo el artículo nomás. ¿Podés repetir la pregunta? Cuando yo digo arresto del Código Procesal Penal de Santa Fe, ¿a qué me estoy refiriendo? La aprehensión no sería. La aprehensión es otra cosa. O tenés arresto, tenés aprehensión, tenés prisión preventiva, o sea, tenés detención, prisión preventiva. Puedo estar equivocado, pero el código no habla de arresto cuando hay, por ejemplo, muchas personas en una escena del crimen y la policía llega y los puede arrestar por un tiempo, 24 horas. Exactamente. El arresto está previsto para esos casos, técnicamente. Cuando digo del código, estoy hablando técnicamente del arresto. Nos dice que hay diferentes grados. El primero sería, por ejemplo, que la policía te diga, vos quédate acá. O la policía te puede, la policía o el fiscal también, te va a decir, no te vayas. Ahí ya tenés una privación de tu locomoción. Te está diciendo, te tenés que quedar. Te puede decir, quédate y no hables con el resto de los testigos hasta que te interrogue. Porque no quiero que te contamines. Ahí también hay una limitación. ¿Sí? Sin llegar a estar incomunicado, te estoy diciendo, vos no hables con aquel que también es testigo, porque no quiero que se contaminen, los voy a interrogar y después te vas. O te pueden dejar hasta 24 horas. ¿Se entiende? Eso del arresto. Tenemos la aprehensión, la detención y la prisión preventiva. ¿Quién me dice la diferencia? La detención es que la ordena el fiscal y la aprehensión la haría la policía. Eso claro, es el... pero la detención es en una etapa posterior a la aprehensión. Te detiene la policía en flagrante delito. Y después la prisión preventiva la solicita el fiscal y la dictamina el juez. Perfecto, perfecto. A eso me refiero. La policía te aprehende, el fiscal te detiene y el juez te dicta la prisión preventiva. Bien, eso lo más básico que tienen que saber de aprehensión, arresto y detención. ¿Ok? Retomando entonces, ya en el artículo 18, cuando habla de arresto, de ahí se toma la base constitucional. Ahora, esa prisión preventiva, ese arresto preventivo, ese encarcelamiento preventivo, no puede ser cualquiera. De cualquier forma. Entonces, en primer lugar vamos a decir que es excepcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la regla de la libertad. Que tiene que ser dispuesto por un juez. En el Código de Córdoba, el fiscal puede disponer la prisión preventiva hasta 10 días. ¿Sí? Eso tendría algunos cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Un verdadero sistema acusatorio adversarial va a instar, va a promover de que siempre sea dictado por un juez. ¿Por qué? Porque el que la solicita tiene que ser una persona distinta, tiene que ser un apellido de parte. No es
no sería de acuerdo al modelo constitucional, como pasa en algunos con el sistema federal, que el juez la pueda dictar de oficio. No podría dictarse una prisión preventiva de oficio. ¿Bien? Esto es importante. Siempre tiene que ser a pedido del fiscal. Recordemos que el juez está en el marco, si tenemos que ponerlo dentro de una fuerza, va a estar dentro del sistema de garantías. El juez protege las garantías del imputado. Por lo tanto, mal puede disponer de oficio que vaya preso sin condena. ¿Ok? Y ahora sí entramos dentro de los requisitos que ustedes van a ver claramente en el código, si bien todo esto está en el código procesal, en el artículo 220. El primero es la sospecha fundante sobre la existencia del hecho y su participación. Esto lo vemos en el inciso 1. Y se lo conoce a este requisito como el requisito sustancial. ¿Sí? Si usted está en el examen final y Luis le dice cuál es el requisito sustancial de la prisión preventiva, está hablando de esto, está hablando de la apariencia de responsabilidad. Tiene que haber sobre evidencia que funde con un grado de probabilidad que el hecho existió y que la persona que queremos dejar presa participó en él de alguna manera. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer acá es ¿cómo generamos esta sospecha fundante? Siempre va a ser en el marco de una audiencia oral. Siempre. Y va a ser a través de la construcción de argumentos que van a traer las partes en base a la evidencia que conocen. ¿Sí? Para ubicarlos. Si bien en la práctica, muchas veces la audiencia imputativa y la audiencia de medida cautelar se hacen en el mismo acto, si quieren, son cosas distintas. ¿Sí? Ustedes van a ver en el artículo 220, creo que es al final, que es presupuesto para que proceda una medida cautelar que se haya realizado la audiencia imputativa. A partir de la audiencia imputativa, la defensa tiene pleno acceso al legajo. ¿Se entiende esto? Una vez que tuvo acceso al legajo, puede hacerse de la evidencia que tiene el fiscal. Por ejemplo, pueden ir a inspeccionar el legajo a la fiscalía, pueden sacarle copia, si tienen audio se lo pueden copiar, lo pueden escuchar, si tienen escucha la pueden escuchar, escuchas de intervenciones telefónicas, si tienen pericias de teléfono las pueden examinar, si tienes cámara la puede ver. ¿Se entiende? Ya se vio toda la prueba. Entonces, el fiscal o la fiscal va a ir a la audiencia de medida cautelar, ya realizó la imputativa, y va a decir, bueno, señor juez o jueza, yo quiero dejar preso a esta persona porque el inciso 1 lo voy a fundar diciendo que él fue quien intervino en el robo. Y para eso tengo dos testigos que describen al autor del robo de la misma forma que el imputado, muy similar, tengo una cámara y tengo el resultado de un allanamiento de la casa de ese señor donde se encontraron cosas que habían sido robadas a tal señor, que le tomé testimonial y me dijo que la habían robado. Argumentos. Es decir, tengo tres testimoniales, quizás tengo un reconocimiento de personas, tengo unas cámaras y tengo un allanamiento. Yo no traigo las personas a declarar. No estamos hablando de producción de pruebas. Estamos diciendo, señor juez, yo tengo esto. Como se presume la buena fe en las partes, nadie va a desconfiar de eso. Sobre todo porque el defensor pudo leer la testimonial, pudo ver el video del allanamiento, recuerden que es una forma del allanamiento, pudo ver el video, pudo ver las cosas robadas, participó del reconocimiento, ¿se entiende? Él tuvo un control sobre la producción de esa evidencia. Entonces, si yo digo algo que no está en la evidencia, por ejemplo, yo digo que tengo un testigo que dice que el autor del robo se llama Gonzalo Ruggeri, y ese testigo no está, ¿quién mejor que el defensor para decir, señor juez, lo que está diciendo el fiscal es inexacto? Esa testimonial no está. Y ahí veremos cómo se soluciona eso. ¿Sí? Entonces,
Acá estoy parafraseando el código comentado. Si ustedes van al código comentado, van a encontrar esto que yo estoy diciendo. ¿Cómo construimos entonces esta presunción? A través de argumentos. ¿Se puede llevar, se puede de alguna manera llevar ese elemento, esa evidencia a la audiencia? Por ejemplo, ¿puedo llevar un testigo? Bien, es excepcional, pero se podría. No habría una objeción. Pero no se trata de hacer mini juicios, ¿sí? No se trata de controvertir la evidencia ahí. Sí, pero excepcionalmente, yo no lo vi nunca, se podría llevar un testigo. ¿Se puede, por ejemplo, reproducir un video de una cámara sin ningún problema? Pero no va a ser sobre las lógicas del juicio oral. Cuando en 2 semanas ustedes vean juicio oral, van a ver que la prueba documental y la prueba material, es decir, un video es prueba documental, un arma secuestrada, prueba material, no entra el juicio de cualquier manera, no entra volando. Entra siempre a través de un testigo en un juicio. Por ejemplo, si yo quiero incorporar un arma, voy a traer como testigo al policía que la secuestró y le voy a interrogar de una determinada manera para que él me termine diciendo que secuestró esa arma, que es la que tengo en la mano, y la incorporo como prueba. En una audiencia previa no sería necesario todo eso. Directamente llevo el video y lo reproduzco. Nosotros en audiencias por tenencia de arma de fuego, hemos llevado las armas. Cuando eran un gran volumen, generaban mucho impacto, hemos llevado kilos de arma, de armamento, y lo pusimos ahí arriba. Y Luis le dijo al juez, mire, señor juez, estas son las armas que encontramos. Había fusiles, toda la bola, metralleta. ¿Sí? Llevamos la prueba material ahí para que la vea el juez. Mirá, esto es lo que encontramos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Dudas hasta acá? Entonces, sobre el inciso 1, sobre la sospecha, nosotros tenemos que generar argumentos que hablen sobre que el hecho existió y que él tuvo una participación y que obviamente ese hecho confirmó un delito. Si no, no estamos frente a un hecho atípico. ¿Ok? No tenemos que hacer mini juicios, ¿sí? Y excepcionalmente podemos llevar algún elemento de prueba, alguna evidencia. El otro requisito constitucional y que se recepta en el inciso 2 es la proporcionalidad, ¿sí? Cuando hablamos de proporcionalidad, tenemos que hablar de la proporcionalidad en varios aspectos, ¿sí? En primer lugar, la medida cautelar nunca va a poder ser más gravosa que la pena que queremos cautelar. Esto es algo básico. ¿Quién me da un ejemplo de esto? Por ejemplo, en un hurto simple, no le puedes dar una prisión preventiva por 2 años. Por supuesto. Sobre todo porque el hurto simple tiene de 1 mes a 1 año, me parece, y está 2 años preso. ¿Bien? Entonces, nunca puede ser una pena, una medida cautelar más grave que la pena. ¿Qué pasa con la condena condicional? Si a mí me imputan un delito que es susceptible de que a mí me condenen condicionalmente, el fiscal que pretenda dejarme preso va a tener que realizar un esfuerzo argumentativo para decirme por qué es proporcional que a mí me dejen preso si cuando lleguemos al final del camino quizás yo no cumpla pena dentro de un establecimiento carcelario. Paréntesis por los resultados del parcial. Condena condicional es cuando yo, una pena de hasta 3 años, yo no la cumplo dentro de la cárcel, sino que bajo determinadas reglas de conducta, si yo no incumplo, luego de un determinado cantidad de tiempo, yo voy a haber cumplido la pena. Si yo en ese plazo cometo un nuevo delito, a mí me van a condenar por la pena del nuevo delito y voy a tener que pagar por la condena condicional. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me imputan un hurto que yo quizás probablemente me den una condena condicional, va a tener que explicar el fiscal o la fiscal por qué es proporcional. Y acá hubo una reforma legislativa, por la última reforma del código,
donde dice que para la condena condicional se tienen que tomar todos los aspectos del artículo 26. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué dice un fiscal cuando quiere dejar preso en un caso de esto? Le dice, es verdad que es un delito, por ejemplo, incumplimiento de los deberes funcionario público, es verdad que y la persona no tiene antecedentes, porque si yo soy reincidente no procede la condena condicional. ¿Ok? O sea, si yo ya tengo una condena, no puedo tener una condena condicional. Mi segunda condena no va a ser condicional, va a ser sí o sí efectiva. En un caso donde sea primario, es decir, no tiene condena, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos pasa muy a menudo, el fiscal dice, el imputado no tiene antecedente y este delito acepta la condena condicional. Pero este es un delito tan grave, lo que hizo él fue tan grosero, afectó tanto por ejemplo, era un alto funcionario de la PDI, ¿está bien? Y lo encontramos que tenía relaciones con un narcotraficante. Bueno, fue tan grave lo que hizo que él nunca va a obtener una condena condicional por el resto de los requisitos de la condena condicional que están en el artículo 26. Frente a una argumentación de este tipo, habría que desarrollarla, existe la posibilidad de que esa persona quede presa. O sea, que resulte proporcional. Hasta acá, lo que yo estoy diciendo, esto pregunta del examen. En teoría se puede pedir la prisión preventiva, aunque el delito sea susceptible de condena condicional, pero hay que ver por ahí si la gravedad del delito. Hay que ver si el resto de los requisitos de la condena condicional se dan. En este caso, otro de los requisitos del artículo 26 es la personalidad del autor, por ejemplo. Si yo argumento por ese lado y digo que no se da por esto, esto y esto, y tengo que tener mis argumentos y mi evidencia que lo sustenta, existe la posibilidad de que el juez haga lugar a eso. Entonces, poder se puede. Sepan que van a tener un problema con la proporcionalidad que hay que resolverlo. ¿Bien? La otra proporcionalidad que hay que tener es en el límite temporal. Una pregunta, no resulta, antes de seguir. Sí, ¿qué artículo habías mencionado, 26 del Código Penal. Ahí estoy hablando de condena condicional. Sí, sí, gracias. El artículo 220, el inciso 2, al final, le dice esto que yo estoy comentando, de que se tiene que tener en cuenta todo. ¿Ok? El otro aspecto de la proporcionalidad es el límite temporal. No resultaría proporcional que una persona esté encarcelada preventivamente sin edie, sin un término, que puede estar 5 años, 3 años, 4 años. ¿Sí? Hay un límite. ¿Cuál es el máximo del tiempo que una persona puede estar privada de su libertad por un proceso? Como regla, 2 años, prorrogables por uno más. Perfecto. Entonces ahí ya encontramos un primer límite. Ahí nos está diciendo, después de los 2 años, siempre va a ser desproporcional que esta persona siga presa. Vamos a volver un poco sobre esto. Pero ahí tenemos un primer límite. Ahora, esos 2 años, prorrogables por uno más, si estamos frente a un caso de un homicidio calificado, que la pena en expectativa es de prisión perpetua, un homicidio agravado, máximo de 35 años, un homicidio, abuso sexual con acceso carnal, delitos que tienen penas en expectativa muy alta, 2 años puede resultar proporcional. Es decir, si yo te pedí en un requerimiento acusatorio que vayas preso 15 años, bueno, que él esté encarcelado preventivamente 2, no resulta tan desproporcional, ¿o no? Ahora, esos 2 años no tienen que ser tomados como un límite fijo. Si nosotros estamos frente a el delito, por ejemplo, de portación ilegítima de arma de fuego, que tiene un mínimo de 3 años y 6 meses, si yo estoy preso preventivo 2 años, eso es groseramente desproporcional. ¿Qué quiero decir? Que la proporcionalidad se tiene que ver en el caso concreto. ¿Sí? Sí, en un delito de hurto, que yo
cuyo mínimo es un mes, si yo estoy preso una semana, probablemente ya sea mucho. Porque en relación al mínimo, es desproporcional. ¿Se entiende? Entonces, acá alguna parte de la doctrina, Bovino, habla de la inequivalencia. Inequivalencia. Es decir, nunca podrá ser equivalente la medida cautelar con la pena, en ningún aspecto. Nunca debería ser equivalente. Equivalente tampoco en cuanto a la calidad. Otro de los requisitos, ahí no lo especifiqué, uno de los requisitos constitucionales es en cuanto al trato. Una persona encarcelada preventivamente no debe ser tratada, incluso no debería estar ni siquiera en la misma institución carcelaria, con presos condenados. Desde ya esto, en Santa Fe al menos, no se cumple. Lo que pasó es que antes estaba en una situación peor. El que estaba preso se iba a una comisaría que no estaba preparada para recibir personas y estaban en una situación peor que un preso condenado, que por lo menos estaba en una institución carcelaria que tiene todo un aparato organizado para contener personas. Que funcionará mal, pero había. Peor era estar en ciertas comisarías. Bueno, esta diferencia de trato en Santa Fe, en este momento, al menos no se cumple. Y tenemos un serio problema. Y ahora vamos ya a los requisitos procesales. Hablamos de, entonces, de requisito sustancial, el inciso 1, el inciso 2 puede ser también un requisito sustancial, un requisito procesal. ¿Cuáles son? Ya los mencionamos. ¿El de peligrosidad en la demora? ¿Riesgo de fuga y entorpecimiento de investigación? ¿Puede ser? Claro, tiene que haber peligro procesal. Ese peligro procesal se entiende de dos maneras. El entorpecimiento probatorio, por un lado, y el peligro de fuga, por el otro. Binder reconoce que constitucionalmente solo se debería aceptar el peligro de fuga, porque el Estado es muy poderoso como para que una persona te pueda entorpecer una investigación. No sería razonable para él. Bueno, lo cierto es que hay cierta unanimidad en que existen estos dos, y es así lo recepta el código. Peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. Acá no hay mucho para decir. El peligro de fuga está basado en que no se puede imponer una pena en ausencia. Al margen que nuestro código recepta el juicio en contumacia luego del alegato de apertura. ¿Sí? Si nosotros, la persona estuvo sometida al proceso hasta el alegato de apertura y después se fuga, se lo podrá condenar. Ahora, si se fuga antes, nunca vamos a poder llegar a la condena. ¿Bien? Esto, a mi modo de ver, es discutido, pero es así. Entonces, nosotros queremos cautelar, necesitamos cautelar el proceso, porque si no, nunca lo vamos a poder condenar. Si él se fuga, no lo condenamos. El otro es el entorpecimiento probatorio. Es decir, cuando yo necesito trabajar con la persona en prisión preventiva, porque de alguna manera él estando en libertad, después podemos hablar un poquito de cómo se argumenta esto en la práctica, me puede generar entorpecer la investigación que a mí me impida recolectar la evidencia para fundar una acusación. ¿Sí? Estos serían a grandes rasgos los principios que exige, que como verán están todos receptados en nuestro código, para que un encarcelamiento preventivo esté alineado mínimamente a una base constitucional. El código puntualmente requiere los últimos, requiere todos en realidad, pero en el 220 hace mención de que tienen que dar los tres.
¿sí? No puede haber, si es desproporcional, no procede. Si es, tenemos evidencia fundante, es proporcional, pero no hay peligrosidad procesal, no procede la cautelar. Se tienen que dar los tres y se tienen que mantener vigentes durante todo el tiempo que dure la cautelar, la prisión preventiva. ¿Sí? Muy aburrido hasta acá. Veo caras así desgastadas. Bueno. Estoy tratando de poner la máxima onda, pero bueno, no deja de ser quizás pedido en eso. Ahí está. Bien. Si nosotros estuviésemos bien duchos, bien ya sumergidos con estos requisitos, podríamos, y lo vamos a hacer, desarrollar más el quinto modelo. Pero mal podríamos hablar del quinto modelo que proponía Binder, de los marcos de intolerabilidad, si no manejamos por ahí estas cuestiones más básicas. Así que al final vamos a hacer quizá un ejercicio si hay tiempo. Quedan 10 minutos igual. Otros aspectos de las medidas cautelares. ¿Sí? El artículo 219 plantea una serie de alternativas a la prisión preventiva. Esto lo cuestiona Chapa, la nomenclatura de esto, y en realidad ellos explican en el Código Procesal Comentado que en realidad tendría que haber un catálogo de medidas cautelares que permita a las partes tener herramientas y decir, bueno, la medida cautelar que yo necesito o que es suficiente para asegurar el proceso es o la prisión preventiva o que esta persona no se acerque a determinado ámbito o que esta persona se someta al cuidado de alguno. Bueno, acá una remisión al artículo 219 que da una serie de alternativas que se pueden dar. No tiene mayores dificultades, obligación de someterse, presentarse periódicamente, que se vaya al domicilio en caso de violencia de género. Bueno, acá te da una serie, un catálogo que no es taxativo de cosas que se pueden imponer para asegurar el proceso. También hay unas pautas que no las puse en el 221. Es decir, algunas pautas que nos da el código para decir que hay peligrosidad procesal. Porque este es un gran problema al momento de argumentar. Por ejemplo, sobre el peligro de fuga. ¿Cómo decimos que hay peligro de fuga? Siempre los defensores dicen, acá está haciendo futurología, porque no sabemos qué va a ser el imputado. Entonces, la verdad es que es siempre un problema argumentar sobre el peligro de fuga. Pero el 221 da algunas pautas que se pueden dar o no, puede haber otras, puede darse todas, puede darse una. Por ejemplo, lo que más se suele utilizar es la pena en expectativa. Entonces, si nosotros se nos imputa un delito de homicidio agravado, cuyo mínimo es 10 años y 8 meses, bueno, eso puede representar para mí una gran motivación para fugarme, porque voy a estar preso 10 años. La mayoría de los fallos constitucionales y los fallos de los tribunales convencionales son bastante unánimes en decir que la pena en expectativa no puede ser por sí el único fundamento para fundar una prisión preventiva. Bien, pero en la práctica es un gran argumento que se usa. Después tenemos la importancia del daño resarcir, una serie de pautas, el comportamiento del imputado en otro proceso. Son pautas que toma el código para decir, bueno, darle como herramientas a los litigantes y a los jueces, decir, bueno, acá hay peligro procesal. Bien, ya terminando. Una serie de tips que, para que ustedes manejen. ¿Cuándo se puede pedir la prisión preventiva? ¿Cuál es la oportunidad para pedirla? Bueno, siempre tiene que estar
haberse celebrado la medida cautelar, la audiencia imputativa, perdón, siempre tiene que estar, es condición necesaria, y el código dice de que se pide a los 72 horas se va a pedir una audiencia, o si está preso, esa audiencia se va a hacer hasta las 24 horas. ¿Cómo funciona en Rosario esto? En Rosario, una persona que queda detenida puede estar entre 24 y 72 horas detenida, prorrogable por 24 más, e inmediatamente la van a poner frente a un juez. Ahí se va a celebrar en un mismo acto la audiencia imputativa, termina, y se va a celebrar la audiencia de medida cautelar. Bien, en Santa Fe tienen otros modos y, por ejemplo, se hace la audiencia imputativa hoy y antes de las 24 horas, como dice el código, hacen la audiencia de la medida cautelar. La separan en dos. Bien. Atenuación, y acá nos vamos un poco a la prisión domiciliaria. Hubo una reforma, en la última reforma, esto fue materia, y ahora la prisión domiciliaria únicamente procede cuando lo dispone el artículo 10. ¿Qué pasaba antes? Si teníamos mucha prueba, la persona iba presa seguro a una cárcel. Capaz que si estábamos medio flojo o el delito no era tan grave, lo dejaban preso, pero en su casa. Bueno, esto era una mala práctica y se cortó. Se cortó por lo más duro. Los defensores no están muy de acuerdo con esto. Y ahora únicamente va a proceder la prisión domiciliaria cuando proceda según el artículo 10. Esto es, por ejemplo, una madre que tiene hijos menores de 5 años, una persona que está enferma en estado terminal, mayor de 70 años. Si no se dan esos requisitos taxativos del artículo 10, no procede la prisión preventiva, la prisión domiciliaria. ¿Sí? Revisión. Uno de los, también de los otros, va derivado de un principio, es que la medida cautelar tiene que ser revisada periódicamente. Esto está receptado en nuestro código en el artículo 225. ¿Y qué dice? Siempre que haya nueva evidencia que pueda ser modificar alguno de los presupuestos, ya sea el 1, el 2 o el 3, es decir, alguna evidencia que nos hable de que no hay proporcionalidad, que nos quite presunción de que él fue o que el hecho existió. Por ejemplo, tengo una cámara que lo registra él en el momento del hecho a 10 kilómetros. Bueno, esa nueva evidencia podría sustentar una audiencia de revisión. O que, por ejemplo, no hay peligrosidad procesal. Y cuando únicamente el motivo de la revisión sea el transcurso del tiempo, deben pasar al menos 90 días. Antes era 60 días. Ahora son 3 meses. Cada 3 meses la defensa puede, si quiere, pedir una audiencia de revisión únicamente para decir, señor juez, acá pasaron 90 días, a la persona aún no le presentaron el requerimiento acusatorio. Nosotros consideramos que no tiene que estar preso, que el fiscal ya agotó la posibilidad de tenerlo al tipo preso, así que aquí le da libertad. Bueno, ahí será una revisión y se decidirá. La cesación del artículo 227 es esto de los 2 años. Cuando se hace cuando transcurren 2 años, sí o sí se tiene que pedir una audiencia, que el código habla de la Cámara de Apelaciones. En Rosario, por criterio jurisprudencial, se decidió que esa audiencia se hace en primera instancia. El fundamento de esto es que si se hace directo en la Cámara, habría problemas con el recurso que se puede interponer a esta resolución. Entonces, jurisprudencialmente, se decidió que la prórroga extraordinaria, es decir, cuando quiero que él esté preso más de 2 años y hasta 1 año más, se hace en primera instancia. Vencido este plazo, es decir, los 3 años, extraordinariamente fundado, o los 2 años en un caso común,
el Estado agotó la posibilidad de trabajar con la persona presa. Podrá seguir la investigación, pero tiene que seguir con la persona en libertad. Recursos, se refiere a que toda la... Perdón, una pregunta, ¿y el juez se escucha? ¿Se escucha? Sí, el juez de oficio automáticamente lo deja en libertad, pasado ese periodo de tiempo, después de esa audiencia. Si fue una audiencia, ya no sería oficio. Es decir, fuimos a la audiencia y yo pedí como fiscal que él continúe preso, por ejemplo, un año más, o 6 meses más, por X motivo, fundándolo. Ahí el juez puede decir, no, ya estuviste 2 años con la persona presa, vos, si querías trabajar con la persona presa, le deberías haber dado más recursos, deberías darle prioridad. Bueno, el Estado agotó esa posibilidad, continúe con la persona en libertad. ¿Sí? ¿Y el juez puede otorgar la prisión preventiva por un plazo menor al que solicita el fiscal? Sí, es muy común. No, por ahí nosotros pedimos... Ustedes van a ver una expresión muy común que en la audiencia que dice por el plazo de ley, por el plazo de ley se está refiriendo a estos 2 años. El juez lo puede dar por 15 días, por 2 días, por 2 meses, 3 meses, por 6 meses. Acá empieza a jugar otro criterio que es la gestión de los recursos y la gestión de la audiencia. Es decir, si yo voy a poner que él esté preso una semana, a la semana vamos a hacer otra audiencia. Y si yo soy fiscal y estoy investigando un homicidio y vos me das prisiones preventivas de una semana, lo único que vamos a lograr es que multipliquemos la cantidad de audiencias que celebramos, pero yo a todas voy a ir justificado. Mirá, él tiene que seguir preso por esto, esto y esto, y capaz que en menos de 3 meses yo no puedo presentar la acusación, y estoy hablando de algo bastante rápido. Entonces, si vos me haces ir a una audiencia una vez por semana, no tendría mucho sentido. ¿Se entiende? Pero como poder, pues. Julieta, ¿respondiste tu pregunta? Sí, yo quería saber si, por ejemplo, no se lleva a cabo la audiencia, o la audiencia se lleva a cabo y no lo piden por cualquier motivo. ¿El juez, de todas formas, le puede otorgar la libertad pasó ese periodo? Le debe declarar la libertad. Es decir, bien. La prisión preventiva vence en un determinado momento. Por ejemplo, los 2 años se cumplen el 13 de mayo de 2021. Si el 13 de mayo de 2021, a las 12 del mediodía, el juez no tiene una petición de que continúe preso, yo solicité una audiencia para justificar por qué quiero que él continúe preso, sea que pasaron 2 años, sea que la prisión preventiva se había dispuesto por 3 meses, se cumplen los 3 meses, no hay un pedido de parte, no hay un pedido del fiscal, el juez debe darle la prisión, la libertad, si no comete un delito incluso. Entonces debe dársela. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, un poco esto es lo que yo le quería contar, y el ejercicio que quería hacer, para los que se quieran quedar, ya estamos en horario, es que me digan ustedes qué piensan que resulta tolerable o intolerable, para ahora que ya tienen un panorama. Por ejemplo, empiezo yo, van a ver que hay muchas cosas que no están reguladas. Por ejemplo, ¿debe fijarse una fecha exacta en la cual él recupere la libertad? ¿El imputado debe? O sea, ¿tiene derecho a? ¿O nosotros como jueces o juezas tenemos que decirle, usted va a quedar preso hasta tal día? ¿O eso puede ser librado más a una incertidumbre, por ejemplo, el plazo de ley? Sí, yo considero bien. Que sí, porque... Bien. ¿Por qué? Decime. Y porque me parece que si no quedaría en expectativa a ver cuándo va a recuperar su libertad y cuándo, o sea, como que sería un poco
inconcluso y el imputado tiene derecho a saber cómo viene el proceso. Y más que en una privación de la libertad. Perfecto. Esta construcción que vos acabás de hacer no está regulada, no vas a encontrar un artículo que diga eso, ¿sí? Entonces esto podría ser un estándar de intolerabilidad. O sea, nosotros consideramos intolerable de que una persona no sepa con exactitud cuándo va a recuperar su libertad o no. Y además eso no podría dar lugar a que, por ejemplo, se prolongue, el juez la prolongue como él quiera, el tiempo que él quiera, al imputado desconocer cuándo va a poder salir. No, yo hablo sobre el conocimiento que tiene que tener el imputado, la persona presa. Después no va a poder extenderle el juez más allá de lo que peticiona el fiscal. Pasa que muchas veces en la audiencia el juez dice, bueno, plazo por plazo de ley. Y no queda bien claro cuándo es el plazo de ley, quizás para al menos para el imputado. Pero esto era solo un tópico. ¿A alguien se le ocurre otras cosas que ustedes consideran intolerables? Yo por lo que había leído, por ejemplo, había muchas personas que estaban en calabozos o en comisarías, detenidas, por ejemplo, a las cuales creo que era algo así, como que estaban... Se consideraba como prisión preventiva eso, pero ni siquiera había una causa en trámite todavía. Muchas veces pasaba eso, por eso se cuestionaba. Algo bien. Que me mencionaban a mí los adscritos del año pasado de Cuenca. Por ejemplo, entonces Camila lo que dice es, sería intolerable que alguien esté preso sin que haya una causa en trámite. Bien, ¿alguien más? ¿Otro? Las condiciones de que él esté en la prisión, del imputado, por ejemplo, es necesario que las condiciones de prisión o en el lugar en el que esté sean mejores que realmente los que están sufriendo una pena. Bueno, que sean mejores, no sé, porque ahí estás diciendo que el condenado puede estar en una situación peor. Habría que definir qué es mejor. Sí, te podría decir que. Por ejemplo, para no mí es tolerable. Aplicar... ¿Qué es tolerable? O sea, que estén en un lugar donde las condiciones de infraestructura estén medianamente. O sea, para mí en el sentido de personal, digamos. O sea, no mi opinión personal, para mí está mal, pero a lo que voy es que si uno va al común denominador del ciudadano, cuando le. Te dicen, por ejemplo, de los presos, lo que quieren, digamos, es que estén un poco más y que no le den de comer, que coman pasto, digamos. A lo que voy, que bueno. Socialmente está tolerada, las malas condiciones insalubres de las cárceles están toleradas. Y al contrario, quieren que sigan así la gente, digo, ¿no? Eso lo leí y decía que las condiciones de prisión deberían ser mejor, no que coman más o menos, sino que las condiciones... Oh, tengo una prima. Claro, si compartes una celda con una persona que tiene, no sé, antecedentes, a eso me refiero. No, que las condiciones sean las mismas, pero por ahí que no se junten los sujetos, el que ya tiene una pena con el que por ahí no sabe todavía si es culpable o no. Pero las condiciones sí, tienen que ser las mismas. El régimen no necesariamente debería ser el mismo. No hablando mejor y peor, sino que quizás un preso tiene un régimen, un preso condenado tiene un régimen carcelario que quizás le impide algunas cosas en cuanto, por ejemplo, a visitas. El establecimiento carcelario dice, bueno, la visita para los presos condenados es lunes y miércoles. Y capaz que un preso preventivo no debería tener esa limitación. Entonces el régimen no debería ser al menos más amplio en cuanto a algunas restricciones propias del encarcelamiento. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, esto lo tiro como ejercicio. Si nosotros nos podemos pensar seriamente, podríamos sacar 30, 40, 50 estándares que nosotros consideramos tolerables o intolerables. A partir de esos estándares que nosotros podríamos definir muy fácilmente y sin ser expertos en la materia, se podrían desarrollar investigaciones empíricas, por ejemplo, cómo funciona una determinada
estándar que nosotros queremos aplicar, por ejemplo, que los presos puedan, sea irrestricto a las visitas, por ejemplo, o las comunicaciones. Ustedes saben que en muchos establecimientos carcelarios hay inhibidores de señales para que no puedan usar sus celulares, eso está bien, y les proveen algunos celulares o algunos teléfonos, por decirte, oficiales. Bueno, eso seguramente está regulado o está limitado. Bueno, a ver cómo juega ese régimen, o sea, investigar empíricamente estos estándares. A mí se me ocurre... Otra cosa que también se me ocurre... Ah, perdón. Tiene que ver con que el hecho de que haya tantas prisiones preventivas genera la sobrepoblación también en la cárcel. Bien. Vos ves y viven en condiciones de hacinamiento prácticamente a veces. No digo que no tengan que estar en la cárcel y cumplir condena, pero que sea un poquito mejor por ahí quizás. Bien, es intolerable el hacinamiento. Algo, una práctica que no se da, pero que sería fácilmente de aplicar, es que el juez o la defensa le pregunte al fiscal, bien, ¿por cuántos días usted lo quiere preso? El fiscal le va a responder por plazo de ley. Está bien. Plazo de ley son 2 años, señor fiscal. ¿Por qué lo quiere tener 2 años? O sea, ¿qué necesita usted para terminar la investigación? ¿Sí? ¿O cuánto? Bueno, yo en realidad para presentar la apelación necesito 8 meses. Bueno, pero si quiere trabajar con la persona presa, hágalo en 3. Bueno, el juez le va a dar 5, quizás. ¿Se entiende? Estas son prácticas, podría ser un estándar de que el fiscal enuncie cuáles son las medidas que resta por hacer y por qué él necesita 2 años. O necesita el plazo que pide. ¿Se entiende? Y así podríamos seguir hablando hasta cosas muy, muy, muy finitas. A eso. Yo tengo una consulta. Dale. Con el tema de la publicidad. Tipo, toda la audiencia de la medida cautelar es pública por el hecho de que a la persona, quizás, el tema esto de que tiene que ser conocida como, o sea, porque para el resto de la gente la persona sería como culpable cuando se le condena, digamos, con una prisión preventiva. O sea, no lo es, pero da esta impresión en la sociedad. Entonces, capaz que el tema de la publicidad o no, no sé si es pública o no. Pero el tema de la prisión preventiva. La audiencia es pública y en realidad eso está pensado como una garantía también para el imputado. Que todo el mundo pueda ver por qué lo dejan preso. Esto, si ustedes piensan en casos que tengan gran repercusión y sobre todo en casos donde la gente está en contra de que esa persona vaya presa. Por ejemplo, el caso este de este chico de Fisherton que lo fueron a robar y terminaron dos ladrones muertos abajo de la camioneta de él. Ahí, pero no le dieron probation a él, yo escuché algo así. No sé cómo terminó, pero al principio lo dejaron preso. ¿Está bien? Ahí el clamor de la sociedad era más para que él no esté preso. Y la gente decidía en base a lo que transmitían los medios y bueno. Y también decía, bueno, estos, o sea, quería que quede libre por un montón de cosas. Bueno, sí, que la audiencia sea pública permite a todos escuchar y verle la cara al fiscal y que explique por qué, que todos podamos hacer eso. Y lo mismo al revés, en casos donde todos quieren que vaya preso, y por algún motivo no debe ir preso, está bueno que sea público para que todos sepamos realmente qué hay en la causa y no lo que vemos en la televisión. De hecho, en las causas que hay mucha resonancia, los periodistas no es que hablan con los fiscales o que hablan con el defensor y transmiten eso. Van directamente a la audiencia y ven ellos con sus propios ojos la prueba que hay, ven qué decide el juez, escuchan si declara el imputado, o sea que la publicidad en realidad es una garantía. Pero bueno, en este momento coyuntural, quizás estamos más en el modelo teórico número 1, donde la gente, frente a un hecho grave, quiere que quede preso la persona que está detenida, solo porque está detenida. ¿Se entiende? Eso es lo que hablábamos en el modelo teórico número 1. Como dijimos, en un Estado democrático, eso
no debería ser tolerado. Bien. Esto era todo lo que tenía para decir. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, los escucho. Y si no, ya les agradezco porque nada, se la bancaron. No, profe, muy claro todo. Por mi parte, yo entendí. Bueno. Gracias. Bueno, ojalá que les sirva para el final. Voy a colgar algunos documentos. Uno que explica un poquito de esto. Y nada, los dejo. A los que son de mi subcomisión, nos vemos el viernes. Gracias. Chao, gracias. Chao.